¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes de vuelta en una nueva emisión, trayendo las mejores entrevistas. Y en esta ocasión les quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy. Ellos son Enoch Martínez y Jeter Martínez, que bueno, nos van a platicar. Ellos son representantes de la selección mexicana de la Serie de las Américas. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola. muy bien. ¿Y usted cómo está? Aquí comentándoles que es un gusto estar con ustedes, retomando estas entrevistas para toda la gente que nos está viendo. Y también tenemos aquí del lado izquierdo, tenemos a Charlie Cedillo, ya muchos ya lo conocen. Va a estar conmigo en esta charla, platicando con nuestros beisbolistas. Hola, Charlie, ¿cómo Carlita, ¿cómo estás? estás? ¿Cómo estás? Bien, Buena bien. tarde. Bienvenidos, Jeter y Enoch, Muchas peloterazos. gracias. Gracias. Gracias, muchísimo. Pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos un poquito la plática para que la gente que muchísimas ya los conocen, pero los que no puedan saber un poquito más de ustedes, ¿qué les parece si comenzamos con Enoch? Cuéntame un poquito cómo es que, pues tus inicios, cómo es que entraste en este mundo del béisbol, qué fue lo que te trajo a este gran deporte. Pues yo empecé a practicar el deporte de béisbol a los 6 años con influencia de mi papá y empezamos a practicar primero en mi casa, luego empezamos con ir a un campo, primero yo y él, y a los 8 me incorporé a un equipo en la Liga Montalbán en Oaxaca y empecé a jugar desde ahí. Mi primer nacional lo tuve a los 9 en la ciudad de La Paz, Baja California. Perfecto. Y pues bueno, vamos a pasar rápidamente con Jeter. Cuéntanos también tú cómo es que empezaste en esto del béisbol, quiénes fueron las personas que te lo inculcaron para que pudieras estar en este deporte. Pues más que nada ha sido mi papá, mi hermano, mi abuelito, que fueron los principales que me inculcaron el jugar béisbol y los que me impulsaron a jugar. Yo empecé a jugar desde los 3 años, empecé a practicar el deporte. Al principio lo veía solo como un deporte, pero después le fui tomando cariño, pues fui tomando gusto al jugar y empecé. Y le metí más dedicación a los entrenamientos y todo. Y pues empecé a dar lo mejor de mí cada vez, en los nacionales y en los juegos, en cada juego. Para su liga, ¿algún torneo importante, algún campeonato que en el que hayan participado y lo tengan muy presente? Yo, el torneo de Formando Estrellas en Torreón, que fui representando Durango, en el 2018 fue la ocasión donde se nos dio al ganar el torneo. Pues la verdad, en cuanto a mi estado, Oaxaca no es muy competitivo a nivel nacional, pero en la liga sí me ha tocado varios torneos. En 2000, cuando tenía 13 años, me tocó ir a un equipo de refuerzo y la verdad me fue muy bien. Lancé 6 entradas, ponché a 16. Sí, Nada perdí una más. final. Y pues bueno, ¿qué les parece si pasamos un poquito a una pregunta que pues es del millón? Me imagino que ya se las han preguntado, si no, pues aquí vamos a hacerla. ¿Qué fue para ustedes? ¿Qué representó para ustedes pues formar parte de esta selección en la serie de las Américas? Y pues bueno, evidentemente portar los colores de México. Pues para mí es una experiencia inolvidable, ya que el representar a un país es una tarea muy importante, es algo que no se debe tomar a la ligera, es algo que requiere dedicación, requiere valor y más que nada pues coraje, porque no cualquiera puede llegar a estar ahí y representar a su país como se debe. Y pues yo le doy gracias a Dios que se me dio la oportunidad de que yo pueda representar a mi país y que lo haya hecho de la mejor manera. Y por el otro lado, cuéntanos tú, Enoch, ¿qué sentiste también estar en esta selección? Pues principalmente emocionado cuando me dieron la noticia de que iba a ser parte de la selección nacional, porque esa es mi primera vez representando y la verdad se sintió muy bonito y una muy bonita experiencia que nunca se me va a olvidar el representar a mi país y más que nada ganar el campeonato. Y como dijo mi compañero, se necesita todo, corazón, esfuerzo, dedicación, todo, todo, porque es algo muy importante. Y que muchas personas quisieran estar ahí, pero la verdad no todos tienen la posibilidad. Y muy feliz y muy contento por haberlo hecho y de qué manera, quedando campeones. Y ya justamente que andamos en estos terrenos, hablando un poco de este torneo, de esta serie, cuéntenos algo que la verdad yo pude ver algunos videos de ustedes, su participación y demás, pero me gustaría mucho que me comentara, empezando con Jeter, ¿qué sentiste ser el abridor de este juego final?
¿Cuáles fueron tus emociones, tus sensaciones? ¿Qué sentiste de estar ahí en el montículo? Y pues bueno, ser la voz de México. Pues más que nada sentí la confianza que me dio el equipo para yo ser el abridor de ese juego. Pues la verdad se sintió muy bien. El que me escojan a mí para abrir un juego tan importante, pues es algo que no se olvida, es algo increíble. Y la verdad me dio mucho gusto haberlo hecho de la mejor manera, dándoles todo de mí, que les haya dado el resultado que ellos esperaban. Súper bien. Y pues bueno, ya que andamos evidentemente hablando de este mismo partido, sabemos también la participación de Notch, que fue, bueno, ahora sí que el que cerró este encuentro, qué mejor forma de que el que abre y el que cierra de la mejor manera. ¿Cuáles fueron tus expectativas acerca de este juego? Y que pues bueno, vi perfectamente pues esa emoción al que se haya concluido el último out, que fue evidentemente un... de forma pues más padre para ti, que fue un ponche. Cuéntanos, ¿qué sentiste que tus compañeros te felicitaran y estuvieran ahí contigo? Pues se sintió muy bonito que me dieran la oportunidad de cerrar el juego y haciéndolo de la mejor manera, sabiendo que teníamos dos hombres en base y no había out, y llegar y pues sacar los tres outs sin recibir ningún daño y más ponchando al último, sintió muy bonito. En cierta parte después que lo ponché, no sé, no sabía qué había pasado, pero ya después como que me cayó el 20 y saber que había ponchado al último para ganar un Panamericano es muy bonito, la verdad. Y tú, Charlie, que estuviste ahí, Impresionante, cuéntanos, de veras. presúmenos un poquito Ahorita de todo lo que que lo tuviste. platicaban, de veras, la adrenalina total, uno estaba sudando de las manos, porque como bien dice, tanto el abridor, el excelente trabajo que hizo Jeter, donde realmente dominó, Muchas gracias. Notch, con todo, como él dice, con jugadores en bases y todo, la verdad es que fue un excelente labor, en conjunto con Giovanni Vargas, porque él fue también incluso lanzador en ese juego. Entonces, gran trabajo en equipo, como ellos dicen, y todas unas, déjame platicar de que todas unas estrellas, porque terminando el juego, no, que Negro. una foto, Jeter, que no, hecho una foto y que le firmaban la pelota. Entonces, Sí. la verdad, hubo un gran orgullo que yo creo deben sentir al ser seleccionados, y todo el estrés que fue desde la concentración, la confianza que les dio Daniel Fernández, todo el cuerpo técnico. Y sobre todo la parte importante que ya venía a esa, ellos llegan a una preselección, y de repente viene un recorte donde pues también me imagino que ahí hubo estrés de quién quedaba, quién no, pero bien o mal, ganaron y fue un trabajo en equipo, y la verdad, muchas felicidades porque demostraron lo duro que han trabajado. Gracias. Gracias. Sí, ahorita ya empezaron con esta, digamos que esta respuesta que la gente evidentemente los reconoce, pues bueno, creo que van por buen camino. Y justamente para que esto sea realidad, pues evidentemente hay una preparación, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo es que ustedes se están preparando. Ahorita Charlie nos va a decir unos números que tienen cuestiones de millas. Cuéntenos un poquito cómo ha sido su evolución, cómo es que ustedes se preparan para tener mejores resultados y que pues bueno, ahora lo vemos plasmado anteriormente en Tijuana, que pues, se llevaron el triunfo. Pues la verdad, estamos bajo un programa de Top Velocity Boca Ratón. Pues la verdad, muy contentos por el resultado que de mi parte, que yo llegué con 75 millas acá y actualmente estoy en 89. Y es trabajo duro, pero sí te da muchos resultados, el entrenar 6 horas al día, el esforzarte día a día, nunca bajar del 100%, sí es un poco cansado y pesado, pero vale la pena todo. Por acá, Jeter, cuéntanos un poquito también de tu experiencia, cómo te has sentido, cómo es que has estado trabajando. Pues me he sentido, la verdad, muy agradecido, también bendecido de tener la oportunidad de tener un lugar donde pueda mejorar y pueda desarrollar mis habilidades, que como ya lo dijo mi compañero, pues es Top Velocity Boca Ratón, donde no solamente se está enfocado en subir millas y mejorar mecánica, sino también en trabajar a uno como persona y en tanto a picheos secundarios también. Fíjate, Carlita, que te comparto que Jeter en 3 meses de 80 subió a 91 millas y en 8 de 75 a 89 en 10 meses. Entonces, Bien. sí, la verdad es que sí se refleja
ese trabajo. ¿De cuánto tiempo llevan entonces en total? Pues yo en total tengo 4 meses, voy por 5 dentro de lo que es el programa. Yo llevo un año y muy contento con todo, la verdad. Muchos buenos resultados en este año que ha pasado. Un saludo, aprovechamos, Carlito, un saludo a Robert García. Gracias por permitirnos tener esta entrevista con los peloteros, porque sabemos que terminaron hace un par de horas, sí. Imagino, su entrenamiento. Y gracias por todas estas facilidades. Ya habrá oportunidad, incluso si nos brinda Robert una entrevista igual para que nos explique bien este programa para jugadores, hablar un poquito más de este programa. Sí, justamente eso estaría súper bien para toda la gente que nos está viendo. Digo, igual, no sé si ustedes brevemente nos puedan platicar un poco del concepto que ustedes están tomando para que evidentemente tengan una evolución pues considerable, que ahora lo vemos. Pues en sí es el valor y todo, si el coraje que tú le pongas, la dedicación y las ganas que tú tengas por mejorar, porque el programa ahí está, pero el programa no es el que define si tú mejoras o no, es lo que tú quieras mejorar y la dedicación que le pongas a ese programa, porque no solo viene del programa, sino viene de una buena alimentación, de buena recuperación, todo está en ponerle dedicación y esfuerzo, porque no solo es un simple programa, sino estamos hablando de algo que es un escalón muy grande, pero a la vez importante. También cabe recalcar lo que dijo Jeter, es también el tiempo, porque hay muchas personas que solo vienen, no, pues que 1, 2 horas, 3 horas, y no, y a veces se quejan porque no obtienen los mismos resultados que otras personas que le dedicamos 5 o 6 horas. Tardamos un poco más, pero, o sea, tenemos mejor, ¿cómo se podría decir? Hacemos mejor las cosas, o sea, como un poquito más lento, pero bien. Oye, Carita, hay un evento, tengo entendido, la verdad es que también Robert nos compartió algo, por aquí vamos a poner, el 22, ahí lo podemos ver, un showcase donde los van a ir a obviamente, observar, qué mejor, espero ya cuando los tengamos más arriba, nos den nuestra entrevista a nosotros, ¿no, Carita? Claro, y que no nos dejen de hablar al rato ya, no nos van a reconocer, entonces hay que aprovechar, ¿verdad? Charlie, ahorita que se puede. Mucho mucho éxito en este showcase que van a tener. Muchas gracias. Estamos pendientes de justamente cómo les va, y por ahí nos dicen cómo estuvo ese día. Perfecto, ¿y qué les parece si ya, mira, ya platicamos un poquito de ya la fama que están teniendo con el público, que las fotos, que el videíto? Platíquenos también, sabemos que hubo muchos scouts muy, muy atentos a ustedes, de grandes ligas. Cuéntenos un poquito de esta experiencia. Pues, la verdad es, como quien diría, es otro granito de presión, porque simplemente uno quiere hacer lo mejor que puede y dar todo lo que tiene durante un juego, y más cuando es tan importante. Y sabiendo que hay ojos que nos ven, que están pendientes a cada movimiento que tenemos, pues es un poco de presión, pero a la vez lo tomamos para divertirnos, para mejorar como jugadores, porque pues va a ser algo normal en nuestra carrera. Así que, pues la verdad, hubo un momento donde sí fue de presión, pero también hay momentos donde ni nos damos cuenta y solo queremos jugar. Por este lado, Noch, ¿qué sentiste ahí ver mucho talento, cazatalento, pues, detrás de ustedes? Pues un poquito de nervio, porque es, o sea, en lo particular son muy, es de las pocas veces que me ha tocado que haya muchos scouts, pero como dice Jeter, siento un poco de presión, pero a la vez como que es una motivación para ti, que sepan que te están viendo y que por algo estás ahí, y hacer lo mejor de ti. Sí, sí tiene razón, Carita, Enoch, porque impresionante la cantidad de scouts que fue, y sí lo platicábamos afuera, que la atención, está la atención del juego, ¿no? Obviamente del contrincante, del ganar, y a lo mejor más allá, ese nervio de ver a los scouts que saben que pueden tener una oportunidad, que en algunos pueden ir a ver sobre uno en específico, algún jugador, entonces sube la verdad el nervio de hacer bien las cosas, ¿no?
Sí, claro, Sí, el así es. compromiso. Sí, así es. Y obviamente me gustaría aprovechar para continuar, ahorita antes que continuemos, Carlita, ellos han dicho mucho y lo han reafirmado del trabajo en equipo. A mí me gustaría ahorita hacer una pausa y presentar en un video el roster que fue producido por su mismo manager, que va a una pregunta incluso antes de poner el video. ¿Qué nos pueden decir justamente de este cuerpo técnico, el cual colaboró con ustedes, manager Daniel Fernández, el coach José Isabel Ceseña, Salomón Rodríguez, Joel Jadar y Efrén Gámez? No, pues la verdad, se siente muy bien porque nunca faltó atención, nunca, como que te hacían a un lado, siempre estaban atentos de ti, lo que necesitabas, te sentías bien, te daban confianza, hablaban contigo, cualquier cosa que tú necesitabas siempre estuvieron ahí, fueron, y a la hora de tirar siempre te daban la confianza, nunca fue como que, ah, ok, no, siempre tenían la confianza y la verdad muy contento con cómo nos trataron y cómo eran ellos para jugar. Pues la verdad yo, además de que ellos sean parte del cuerpo técnico, pienso que son grandes personas, tienen grandes personalidades, además de ser un coach o un manager, ellos simplemente eran amigos de nosotros, ellos buscaban la manera de entendernos, de tenernos siempre, como quien dice, bien, y como dice Noch, pues siempre estaban al pendiente de nosotros, que si nos dolía algo, que si ya calentamos bien, que hiciéramos bien las cosas porque era algo que nos iba a ayudar a dar y tener un mejor rendimiento. Que si la lavandería la llevaran a tiempo, que si Oh, sí, cosas así muy lavar pequeñas, la por cualquier ropa. cosa se daban. Uno que otro regaño. Exacto, sí. ¿Cuál debe ser? Un saludo, un saludo. Nos debe, manager. Dani, nos debes una entrevista. Saludos. ¿Y qué les parece si ponemos el video para presentar justamente el roster? Sí. Claro, perfecto. Shortstop. Aldo Agiola de Navojoa, Sonora, primera base. Jorge Iván Ramírez de Manigua, California, catcher. Peter Martínez González, pitcher desde Durango. Emiliano García de Baja California, pitcher. Kevin Noroto de Guaymas, Sonora, pitcher. Ana García de Tijuana, California, pitcher. Iván Ibarra, pitcher Gómez Palacio, Durango. Luis Ángel Olivarría, pitcher de Hermosillo, Sonora. Joel Rangel, pitcher de Baja California. Manuel Martínez desde Oaxaca, pitcher. Jesús López, Cananea Sonora, pitcher. Diego Galué, pitcher, Cancún Quintana Roo. José Mesa, pitcher de Culiacán, Sinaloa. Sabemos de Seña, José Picheo. Daniel Fernández, manager. Gran producción del manager presentando su roster. Claro, es que muchas felicidades. Oye, comparte y platícanle a Carlita con quién de sus compañeros, con quién se llevaron mejor, ¿qué opinan del grupo? No, pues la verdad nos llevamos bien con todos, todos eran buena onda, nadie era así como se creía más o se creía mejor que el resto, no todos éramos iguales, todos nos trataron igual, muy bien, la verdad. Y muy bien, todos muy bien, con todos me llevé bien. Twitter. Pues todos tienen su personalidad, todos me cayeron súper bien. Yo más que nada me la llevé muy bien con mi paisano, con Giovanni Vargas. Pero en sí los demás también son muy buenas personas, son divertidos más que nada. Y excelente grupo, la verdad. ¿Sí había disciplina? Sí, se Lo puede decir que pensaron, sí. pensó. Sí. Con los coaches ya para la hora del juego, todos concentrados, nada, nada de desmadre. Y ya después de pisar el campo ya era otro Ya rollo. es otro rollo. En verdad, sí, eso sí, ya esa disciplina
como bien lo dicen, ¿no? La disciplina dentro del juego a valor de pisar. Y obviamente ya en el hotel sí es donde debían acatar ciertas, también cierta disciplina, las cuestiones de la alimentación, de los horarios de alimentos, de lo de la lavandería y demás. Sí, de repente yo siento que se les podía ir ciertas cosas, ¿no? Pero ¿para qué quemarlos? No, ya con eso ya los quemaste, Charlie, pero pues no pasa nada. ¿Y qué viene para ustedes? Ahora ya que ustedes acaban de traerse un triunfo a México y demás, cuéntenos qué viene para ustedes, aparte de que pues están preparando en Top Velocity, ¿qué viene para ustedes? Pues seguir trabajando, más que nada. El siguiente paso sería pues ya buscar una firma en Grandes Ligas, a lo mejor otro título para México. Pero más que nada sería pues el seguir trabajando, en aumentar millas, mejorar mecánica o algún defecto que tenga por ahí y pues seguir adelante, seguir avanzando. Perfecto. Sí, como dice mi compañero, lo mismo, busco prácticamente lo mismo, buscar firmar en Grandes Ligas, si Dios lo permite, seguir progresando igual en la mecánica, en la velocidad, en los pitches secundarios, seguir avanzando, progresando, que pase lo que Dios quiera que pase. Pero el principal objetivo es firmar Grandes Ligas, si es que se puede. Súper bien. ¿Cómo ves, Charlie? La visión que tienen a futuro, la verdad es que sí, es impresionante. Muchos, antes de que iniciara esta serie de las Américas, se les veía en su semblante esa ambición que traen. Y qué padre, la verdad es que se ve el trabajo. Yo en lo personal los felicito mucho. Y sé que lo vamos a ver y van a lograr este sueño que tienen. Muchas gracias. Gracias. ¿Y qué les parece si pasamos ya para la última pregunta? Que, pues, más que pregunta, es un consejo. Siempre nos gusta cerrar las entrevistas con un consejo para toda la gente que nos está viendo, en especial ahora, pues, a los niños, ¿no? Que van empezando en esto del béisbol, están yendo a torneos internos, ya después nacionales y demás. Y si nos pueden ayudar con un mensaje a esa gente que va empezando en este mundo para que pues se motiven y que pues bueno, luchen también por sus sueños. Pues que sigan trabajando, que en el momento que piensen ellos que nunca se rinda principalmente, porque este deporte tiene altas y bajas y la mayoría o algunos se rinden en el camino y que nunca se rindan, que siempre traten de conseguir sus sueños, que siempre den lo mejor de ellos día con día, que traten de mejorar siempre y que algún día puede que tengan lo mismo que nosotros, llegar a igual representar a nuestro país y pues que sigan trabajando, que nunca dejen de trabajar, que siempre se esfuercen. Es un consejo que yo puedo darle. Pues mi consejo para ellos sería que dieran lo mejor de ellos siempre. Como dijo Enoch, este deporte es de altas y bajas, pero voy a citar las palabras que nos dijo Daniel Fernández estando en el dugout. Va a haber días malos, pero va a haber aún más días buenos. Así que hay que tomar lo mejor que se pueda de cada día e incluso tomar los días malos para seguir mejorando. Eso es lo que también llega a definir a un buen pelotero. El coraje que tiene al enfrentar tantas situaciones y circunstancias es lo que define lo que puede llegar a ser. Y sigan adelante, esto la verdad no es fácil, todo está en dedicación, esfuerzo y el corazón que le pongan, pero si tienen todo eso y una buena disciplina, van a llegar demasiado lejos. Súper bien, muy bien dicho, esa frase está muy, muy, muy buena, porque así es la vida, ¿no? Realmente a veces no nos damos cuenta y pues aquí lo importante es disfrutar, pero pues siempre ser pues más disciplinados, tener una visión y pues no abandonar los sueños. ¿Tú con qué podrías concluir, Charlie? La verdad es que yo lo que quiero reconocer es su trabajo, felicitarlos a ustedes y obviamente a todo el equipo que participó en esa serie, en esa selección nacional. Enorme, enorme equipo que hicieron de la mano de Daniel Fernández y todo su cuerpo técnico, y agradecerles su compañía. El tiempo que se tomaron para brindarnos estas palabras, de que un poco la gente los conozca y sepa de ustedes y la manera cómo están logrando sus metas en el béisbol. Oh, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Sí, muchas gracias por la invitación de estar aquí
en esta entrevista el día de hoy. Gracias, gracias a ustedes. Carlita. Pues bueno, ahora sí que nos despedimos. Evidentemente queremos más adelante a ver cómo va evolucionando toda su carrera. Espero no se olviden de nosotros también para futuras entrevistas y que, pues bueno, podamos ver su evolución como hasta ahora pues lo hemos visto. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles a ustedes nuevamente y pues decirles que nos vemos pronto en otra entrevista. Cuídense. Cuídense mucho. Igualmente. Muchas gracias. Mucho gusto. No.